Tenemos las imágenes oficiales del nuevo set de The Lego Movie 2 llamado Welcome to Apocalypse Burg, ya que fue anunciado oficialmente por la empresa de juguetes danesa. El nuevo set viene con unas 3.178 piezas, lo que nos lleva a decir de que es el set más grande de la colección. Como se puede ver a simple vista, como construcción viene la Estatua de la Libertad, que ya habíamos visto en los trailers, destruida y convertida como en una especie de refugio para los ciudadanos. Lo más interesante es que en este set podés tener a casi la mayoría de los personajes que ya habíamos visto en la primera película, como el policía malo, Linterna Verde, el surfista Dave, el hombre de dónde están mis pantalones y la inclusión de un nuevo personaje que es Harley Quinn son algunos de los personajes que vas a poder encontrar. Si les interesa, a continuación les dejo unas imágenes a detalle sobre algunas partes del set en acción. En mi opinión, es un set bastante aclamado por los fans, tanto por la construcción como los personajes que incluye. El set estará disponible a partir del 16 de enero, pero para las personas que tengan tarjeta VIP podrán comprarlo. Pero saldrá a la venta normalmente el 1 de febrero a un costo de unos 299,99 euros. En pantalla les pondré los precios aproximados de cada país. En la descripción les dejo un link para que puedas ver más información. Me gustaría saber en los comentarios qué opinan de este set. Cuando salga a la venta, ¿tienes pensado comprarlo? ¿O mejor te gustan más los otros sets? Déjamelo en los comentarios. Ahora sí, me despido y nos vemos en un próximo video.